Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que habéis decidido bajar hoy del aula a compartir este encuentro, esta jornada, que más que jornada la hemos titulado Encuentro con Pioneras de la Publicidad Española y que tiene también un título de Mujeres Publicitarias. Esta es otra historia que alude al proyecto del cual nace este encuentro. Bueno, para inaugurar la jornada y para seguir un poco con el programa, voy a dar paso enseguida a la decana de nuestra facultad, a Marta Laguna, y a la directora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Belinda de Frutos, ambas también profesoras en este campus, como sabéis, y que forman parte también de las personas que han apoyado todo este proyecto desde el principio. Y no voy a entretenerme yo más para cerrar luego esta inauguración con algunas palabras, por supuesto, de agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado financieramente, personalmente, etcétera, sobre todo a las mujeres que han formado parte y que forman parte esencial del mismo. Pero para no demorar más, ya que vamos con un poquito de retraso, voy a darles paso a ellas, que nos den sus palabras de inauguración también de la jornada. Y bueno, adelante, cuando queráis, Marta, si quieres empezar. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, Maricruz, Begoña. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran placer estar hoy aquí en la inauguración de esta jornada de Mujeres Publicitarias en nombre de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y la Comunicación. Una jornada con la que se recupera una parte importantísima de la historia de la publicidad en nuestro país, dando el protagonismo que se merecen mujeres que han sido pioneras en distintas facetas y oficios, tanto en empresas publicitarias como en el sector de los anunciantes. Poner en valor el papel de las mujeres en la publicidad es importante para promover la igualdad de género, romper estereotipos y contribuir al cambio cultural que nos lleva a una sociedad más equitativa. Al destacar hoy con esta actividad los logros y las capacidades de estas mujeres en la publicidad, no solo promovemos el empoderamiento femenino, sino que además contribuimos a que las mujeres seamos visualizadas como agentes de cambio, líderes y profesionales exitosas. En definitiva, que podamos ser vistas como modelos a seguir. Estoy segura de que todos estos aspectos y otros muchos se van a abordar a lo largo de las conferencias que tenéis previstas, tanto en la sesión de mañana como de tarde, creando un interesante espacio de debate y de reflexión. Agradecer a todos vosotros vuestra presencia y vuestro interés en esta jornada y, por supuesto, a las conferenciantes y los conferenciantes invitados. Especialmente ellas son un pedacito importante de nuestra historia y atesoran una valiosa experiencia que hoy gentilmente van a compartir con todos nosotros. Muchas gracias por venir al Campus María Zambrano y por venir a nuestra facultad. Y permitidme, por último, pues agradecer especialmente a las dos profesoras que han liderado este proyecto tan bonito, la profesora Maricruz Alvarado y la profesora Begoña Sánchez. Muchas gracias por vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestro ímpetu y por permitirnos ser parte, aunque sea un pedacito, de este momento tan bonito para todos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, querida decana. Es un poco más informal que las inauguraciones que tenemos normalmente, que tenemos aquí una mesa alta y no se nos ve la chuleta. Así que hoy tenemos la chuleta adelante. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras de esta jornada, Maricruz Alvarado y Begoña, aunque nos repitamos un poco, pero creo que es importante destacar el valor que tiene todo el trabajo que llevan, no lo que se visualiza aquí, sino todo lo que hay por detrás. Por supuesto, dar la bienvenida a estas dos pioneras de la publicidad que hemos conseguido que estén aquí con nosotros y que nos van a participar, ¿no?, de su experiencia, que va a ser un aprendizaje, y también el resto de los acompañantes de la jornada. Yo había escrito aquí, lo primero, este agradecimiento y el placer que supone
participar de esta jornada, que aunque es la continuación de otras dos que se habían hecho anteriormente, pues creo que esta tiene un guiño muy especial, ¿vale? Y aunque ya ha avanzado un poco Marta, y seguramente, bueno, pues Maricruz lo va a dar una visión muchísimo más profunda de lo que yo voy aquí a contar, pero sí es cierto que esta jornada es como la punta del iceberg de un trabajo que es estupendo y fantástico que pueda atraer aquí a los alumnos, porque une dos cosas que hacemos los profesores. Damos clase, que es una de las cosas que, bueno, pues vosotros veis habitualmente, pero también investigamos. Y no es nada fácil que se visualice esa faceta de investigación y que se pueda traer esa faceta de investigación. Entonces, detrás de esta sesión que vamos a tener el día de hoy, que realmente pues es un lujo, ¿no?, poder contar desde, bueno, pues de primera mano, ¿no?, con estas experiencias, pues detrás hay todo un proyecto de investigación que empezó Maricruz en el curso 21-22 y que colaboró Begoña. Y en ese era un proyecto realmente desafiante, que era rescatar una parte de la historia de la publicidad que nadie se le había ocurrido que se podía estudiar. O a lo mejor se le había ocurrido a alguien más, pero nadie se había remangado y se había puesto a manos de la obra, ¿no? Y esa tarea era difícil, era muy difícil, y sobre todo porque tiene un elemento muy importante que lo ha destacado Marta, ¿no? Era rescatar la parte femenina de la actividad publicitaria, que como en otras muchas facetas era menos visible que la masculina, ¿vale? Entonces, en esa labor, Maricruz presenta un proyecto muy bonito y dice, bien, vamos a buscar. Y claro, todo ese trabajo de investigación empieza por una búsqueda de personas que no saben quiénes son, cómo encontrarlas, una vez que identificas, localizarlas, después intentar hablar con ellas, y eso pues ha dado lugar a un número bastante importante de entrevistas, horas y horas de grabación, que sé que, bueno, pues ahí Begoña tiene todos los archivos guardados, y que todo eso, ¿vale? O sea, de ahí se va a obtener bastante información para digamos recoger ese testimonio y darle forma a esa parte, ¿no?, de la historia de la publicidad, que yo creo que es importante por muchas razones. Primero, porque hay que entender dónde estamos mirando, a de dónde venimos, ¿no? Y creo que también es una manera de devolver el papel que ha tenido la mujer en la publicidad y que sigue teniendo hoy en día, pero como en muchas facetas, pues hay más visibilidad de lo masculino que lo femenino. Y ahora miro a todos los que estáis ahí sentados, y la mayoría pues son mujeres. Y esto es una constante en muchos ámbitos, no solo aquí. El otro día, así meto una anécdota, me manda una compañera la foto de graduación de los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, una de las más exigentes en nota media. Y pues habría 40, 50, de los cuales identifiqué dos o tres chicos, y el resto son todas mujeres. Entonces, es decir, no solo hay mujeres en el ámbito de la publicidad, sino en otros muchos ámbitos estamos ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme, simplemente quería dar estas pinceladas del contexto por el valor que tiene. Primero, porque es una parte de la investigación que trae aquí y que comparte con los alumnos, y que es súper importante. Segundo, por el valor que tiene lo que se ha conseguido, ¿vale? Y que podamos disfrutarlo y que haya podido venir aquí a nuestro campus, a nuestra facultad, pues la verdad que es algo remarcable, ¿no?, y súper importante, ¿vale? Y por eso quiero que, bueno, pues aprovechéis al máximo esta oportunidad. Estoy segura que va a ser una jornada muy interesante y muy intensa, y hay que sacarle pues mucho partido, ¿no? Hay que exprimirlo, ¿no?, como vamos a exprimir esas entrevistas que tenemos. Y nada, disfrutad todo lo que podáis, y espero que podáis aprender de la experiencia. Y bueno, pues que muchísimas gracias a los participantes de la jornada, a las organizadoras y por supuesto a vosotros por haber bajado y estar aquí con nosotros. Así que nada, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Belinda y Marta, por el esfuerzo que hacéis viniendo con las agendas tan complicadas que tenéis ambas en estos últimos días de mediados de mayo y finales de curso ya, que me consta que son bastante complicaditas. Bueno, pues para cerrar yo esta presentación y comenzar ya con el contenido de la jornada, quería sobre todo agradecer, como decía al principio, a todas aquellas personas que han hecho posible que yo me sintiera fuerte como para afrontar este proyecto, que al principio parecía como una locura, y cuando en el curso 21-22 decidí cogerme un año sabático para tratar de cambiar un poco el chip de tanto estrés que tenemos en la universidad y salir un poco de esos márgenes, ¿no? Pues sí tenía muy claro que tenía que ser un tema relacionado con la historia de la publicidad y con las mujeres. Y quiero agradecer también aquí a mis compañeras como Marta Pacheco, de Teoría e Historia de la Publicidad, que la conocéis, vuestra profesora, porque realmente recibí también mucho apoyo de su parte en ese momento. A Susana de Andrés, que es una compañera profesora y vicedecana también, que desde luego ha hecho, bueno, sin su ayuda no hubiese estado yo aquí, porque realmente con ella empecé yo a investigar la historia de la publicidad en unos años muy atrás. Y ahí quizá no éramos nosotras conscientes todavía de que no había nombres de mujeres, no fuimos conscientes de ello. Pero como luego ella ha iniciado una línea de trabajo sobre el tema de la igualdad muy importante, ahí después, muchos años después, es cuando yo me di cuenta de que estábamos huérfanas de madres publicitarias. Yo dije, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí me empecé a meter con bastante miedo, por cierto, porque realmente soy una persona tímida y me cuesta mucho incluso entrevistar a los demás, ¿no? Y ahí estuve con el apoyo de Begoña, sin la que evidentemente no hubiese sido capaz de entrevistar a ninguna mujer. Y la verdad que ha sido un lujo absoluto poder hacer este proyecto, iniciarlo, porque es un proyecto abierto, por supuesto, e iniciarlo pues con estas personas, de la mano de estas personas que me han ayudado muchísimo. Por supuesto, he contado con muchos informantes, hay algunos que están aquí en la sala, para localizar nombres de mujeres que trabajaron en la publicidad en décadas como los años 60, 70, 80. Necesitaba también la voz de los hombres, que estaban allí también y que de alguna manera me han ayudado muchísimo. Hay aquí dos que están también con nosotras hoy, con nosotros, que son Manuel Valmorisco, viejo conocido de la casa porque ha venido aquí muchísimo a dar también conferencias durante algunas épocas, David Torrejón también, y ambos han ocupado puestos relevantes en la industria publicitaria, y ellos son algunos de estas personas que me han dado nombres de mujeres, ¿no?, y teléfonos incluso para poder buscarlas, localizarlas. Por lo tanto, agradezco a ellos, y sobre todo a las mujeres. Todas ellas hemos entrevistado, ahora os diré, unas 17, y tenemos en espera bastantes más que no hemos podido todavía entrevistar, pero sin su generosidad, sin su amabilidad, nos han recibido algunas en su casa, nos han dado generosamente todo su bagaje profesional, su generosidad personal también, y sin ellas, por supuesto, y es por ellas por lo que estamos aquí ahora. Por lo tanto, la jornada pues tiene sentido desde ahí, ¿no? Agradezco también, por supuesto, a todos los patrocinadores que están detrás de la jornada y delante, porque están aquí también algunas de las personas que representan la parte institucional, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Universidad de Valladolid, el proyecto también del grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, el vicerrector no puede estar aquí porque, bueno, ha tenido ahí un problemilla de salud que nos tiene ahí preocupados, pero que esperamos que vuelva enseguida a estar con nosotros, porque también ha apoyado muchísimo este proyecto personal y también económicamente. Y bueno, pues también a la Unidad de Responsabilidad Social de la Universidad de Valladolid, la Unidad de Igualdad en concreto, que también dio cabida a esta jornada dentro del 8 de marzo, y fijaos que estamos en mayo, pero lo quisieron acoger también con un apoyo importante financiero, y gracias también a ellas está aquí la jornada. Es muy importante también el Centro de Documentación Publicitaria. Vamos a ahora mismo, dentro de un poquito, a contactar con Sergio Rodríguez, que es su creador, sin el cual no hubiese podido hacer tampoco nada. Estuve allí haciendo una estancia y luego os contamos un poco más pues este tema del proyecto, cómo se está materializando, y por supuesto, pues como veis, son muchos elementos los que están aquí enlazados, todo ello por una corriente de gentileza que yo creo que ha sido infinita y que no para, así que no dejemos que pare, que continúe, y espero que podamos disfrutar mucho de la jornada, aprender muchísimo
de estas mujeres y de todas las profesionales y los profesionales que van a estar aquí. Y nada más, voy a dejar ya este cierre, vamos a hacer el cierre de la inauguración aquí y después ya empezamos con la primera parte, intentando hacerla cortita para que no se vayan acumulando los tiempos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Si queréis podéis, algo caído, mi boli. Si queréis podéis ya subir tanto Isabel como Maite, aunque ya podéis quedaros aquí mientras hablamos Sergio y yo de un poco de la primera parte, que sería un poco contar el proyecto, un poquito más, algún otro detalle del proyecto y el tema de la materialización del mismo. Si queréis podéis ir pinchando la que pone presentación 1, que no sé si la tengo que pinchar yo o es desde ahí, porque no tengo el mando del no tengo mando por aquí. Yo y no hay mando, bueno, no importa. Bueno, parece que hay algún problemilla técnico en la conexión con... Esperemos que se solucione porque hemos hecho muchas pruebas y al final pasa siempre algo en el directo, pero bueno. Está. Sí, está, pero creo que no oye. ¿Hay algún problema de sonido por ahí? Vamos a ver. No, es Sergio. Ahora no. Él no nos oye a nosotros, al parecer, pero bueno. Bueno, vamos a ver si se soluciona mientras doy yo algunas pinceladas de lo que ha sido el proyecto, un poco la motivación inicial. Voy a intentar controlar el tiempo para no ir acumulando, como os decía, demasiado tiempo. En este proyecto que os decía que inicié, pues realmente la motivación tiene que ver sobre todo con esa constatación de la escasez de mujeres en los libros de historia de la publicidad, en los manuales de historia. Y bueno, esa constatación me llevó pues a intentar localizar e incorporar esas mujeres, ¿no? Esos referentes, porque creo que es importante en una asignatura de historia no solo conocer esa historia, como se ha contado hasta ahora, sino también contribuir a que esa historia se engrandezca aún más, ¿no? Y por eso la idea de añadir miradas nuevas, incorporar nuevos referentes y, en último término, también ese objetivo, ese fin de la igualdad, ¿no? De favorecer la igualdad en la industria publicitaria. Es cierto que luego a la tarde echaremos un ojo a los datos, que han mejorado muchísimo, los datos de la industria publicitaria en cuanto a porcentaje de hombres y mujeres, pues han mejorado muchísimo en casi todos los sectores, pero aún quedan cosas por hacer. Y todavía quedan, como veremos luego a la tarde, también algunas inercias sexistas en los mensajes, que es importante también tener en cuenta. Por ejemplo, para que veáis un poco la carencia de nombres femeninos en la Academia de la Publicidad, que es una entidad que bueno, hace una labor muy buena, ¿no?, de conservación del patrimonio publicitario español y también de los profesionales y reconocimiento de su trabajo, pues fijaos que de 75 académicos de honor solamente hay ahora mismo 6 mujeres que ocupan ese puesto de académicas de honor. Entonces, bueno, no es tampoco una cuestión de número, pero sí que es verdad que a mí me llamó la atención cuando me puse a buscar en directorios o me puse a buscar en todo tipo de webs donde y en libros, por supuesto, pero en webs donde se habla de la historia de la publicidad, eran muy, muy escasas las referencias a mujeres. Y bueno, hay que intentar que equilibrar un poco esto, ¿no? Y también, como os decía, escuchar esa voz de las mujeres, que seguramente nos añada otra mirada nueva a la historia de la publicidad. Sí, pasa. Pasa un poco. Bien, esos objetivos que veis ahí, en el resumen, el identificar a las mujeres que, por sus méritos, lógicamente, podamos considerar parte esencial de esta historia publicitaria española en distintos oficios. Aquí no hacíamos, al principio, no hemos hecho un sesgo de las creativas solamente. Es verdad que las creativas, el mito de la creatividad todavía es muy fuerte y cuando pensamos en publicidad pensamos en creatividad. Pero realmente aquí yo quería abrirlo a cualquier oficio publicitario.
comentario, ¿no? Porque me parece que es muy importante darles esa visibilidad y darles a ellas la voz a través de su testimonio para reconstruir también sus trayectorias profesionales. En algunos casos pues no hemos podido, hay mujeres que ya no están con nosotros y estamos intentando reconstruir su biografía publicitaria, que no es tarea fácil. Difundir estos perfiles, por supuesto, elaborarlos, difundirlos, y ahora veremos cómo una pieza de esa difusión es una web que nos va a comentar Sergio Rodríguez desde el Centro de Documentación Publicitaria de Mallorca. Como decía ya, pasa, si quieres incorporar esa nueva mirada. La metodología, y solo una pincelada, es una mezcla de todo el vaciado documental y la revisión de manuales, de revistas antiguas de publicidad, casi desde el origen un poco de las revistas en publicidad. Realmente hemos sido bastante ambiciosos intentando buscar mujeres ya incluso a finales del 19 y hemos encontrado alguna cosa hemos encontrado. O sea que la búsqueda no ha sido infructuosa, pero es muy escaso, ¿no? Y luego, sobre todo, en los años ya 60, cuando empiezan las revistas del sector de la publicidad, hay alguna anterior, pero las que son más sistemáticas y más han durado, pues todo ese vaciado es bastante complicado de hacer. Porque lo que pasa es que, como se suele decir, uno, cuando sabes lo que buscas, acabas encontrando. Es decir, que muchas veces yo he visto esas revistas, pero a lo mejor tampoco me había fijado yo misma en los nombres de las mujeres, ¿no? Pero cuando ya tienes ese sesgo, entonces es cuando empiezas a detectar hay información que de otra manera seguramente se pasaría, ¿no? Los informantes, os he hablado antes de ellos, personas que estaban ya trabajando en la publicidad y que muchos de ellos tienen unas agendas maravillosas con contactos que nos han permitido ir a pues casi a tiro hecho en algunos casos, con un teléfono de una mujer a la que hemos podido contactar gracias a muchas personas. Y después, ya las entrevistas en profundidad que hemos realizado, que os decía son 17. Pasa un poco más, Begoña. Bueno, ahí tenéis algunas de esas revistas que hay muchas más. Aquí tenemos también la revista Anuncios, que es un poco más moderna, pero que también estamos todavía pendientes de vaciar, porque como es más de los años 80, pues buscábamos realmente lo más antiguo para poder también acceder a esas mujeres más mayores y poderlas entrevistar. Ahí tenéis unas cuantas revistas también, dosieres de agencias, guías o directores de la profesión, donde aparecen a veces nombres y que hay que luego indagar, porque aparecen nombres y luego en ese nombre no podemos seguir el hilo, ¿no? Y bueno, ahí ha sido también esencial Begoña, que le gusta mucho los archivos, los documentos y sin ella imposible hacerlo. Pasa. Bueno, estos informantes, ahí pongo algunos de los nombres, ¿no? Pero gente que nos ha apoyado en cuanto se han enterado un poco del proyecto, pues accediendo a través de ellos a otras personas. Paco González o el propio Eguizábal, el catedrático de publicidad, David Torrejón, que está aquí con nosotros, Manuel Valmorisco, también Daniel Solana, Antón Álvarez, José Enrique González, y también todas las mujeres entrevistadas, porque también ellas han ido mencionando nombres de otras mujeres y a veces nos han proporcionado también información de cómo localizarlas. Especialmente menciona a Marisa Mariño, que es una investigadora de que Manolo la conoce bien, porque ella tiene una agenda prodigiosa y enseguida es muy dispuesta y enseguida, pues yo la llamo, pues yo te doy el de esta. Pues, o sea, ella mueve, es una mujer con una gran iniciativa. Esperemos que en alguna jornada futura podamos hacer una jornada sobre el INTAS y a lo mejor pues traer a personas que trabajaron en esa agencia que fue muy importante en esos años. Hallazgos. Os diré que hay más de 250 nombres de mujeres profesionales que fueron importantes, algunas en mayor medida que otras. Es decir, aquí lo que hay que luego hacer un criterio más de ver realmente cuáles de esas mujeres pues tienen realmente un protagonismo, llegaron a un puesto relevante, tuvieron alguna faceta de pioneras, ¿no? Y antes, ya estoy hablando antes ya de la década de los 90, porque en la década de los 90 ya había más, había bastantes más, ¿eh? Empezaron a acceder ya a más puestos, pero antes realmente, sobre todo en los 60 y 70, son pocas. Os diré que los oficios más antiguos que hemos localizado pues suelen ser redactora de contenidos para marcas, que existía ya, esto que ahora llamamos el brand content, o brand, existía ya pues casi en el siglo XIX y a principios del XX, y ha habido alguna mujer que ya trabajaba para alguna marca, como el caso de Floralia, la perfumería Floralia, y trabajaba con ahí se oye algo, bueno, diseñando esos contenidos. Y también el de ilustradoras, sí. Y también mujeres que trabajaban en publicidad dentro de un medio. Esos son oficios que hemos encontrado bastante antiguos. Pasa, Begoña, si puedes.
Amparo Brime, por ejemplo, es una mujer que fue responsable de los contenidos de Floralia y hacía unas páginas de contenidos de para la marca Floralia de perfumería, hacía unas páginas de muy bonitas, por cierto, de contenidos, ¿no? En el año 17 ya, pasa. O, fijaos, la revista Control de la Publicidad inauguró en el año 63, en febrero, una sección que la escribía Margarita Gil, que era periodista, redactora de la revista, llamada La Mujer en la Publicidad. Gracias, Margarita, si nos estás escuchando ahí en el universo, en algún sitio, porque realmente cuando encontré esta columna, que luego, por cierto, no se mantuvo muchos números, pero sí, durante los números que se mantenía, me iba dando algo de información de estas mujeres que estaban ahí y que, bueno, pues ahí, por ejemplo, hay una mujer que se llama María José Rubio, que trabajaba como jefa de publicidad de la cadena SER, y otras muchas. Esta es Margarita Gil, que ahí la tenéis, presentaba ella su sección y pasa. Y ahí está Josefina Rubio, que no hemos logrado todavía, no he podido ir a la cadena SER, a Radio Madrid, a ver si hay algo de información allí de ella, porque fijaos que sale muchísimo en las revistas de la época. Era importante y además había un cóctel que hacía Radio Madrid todas las Navidades donde se juntaba muchísima gente de la profesión, ¿no? Y ella, pues fijaos, tuvo, ahí se dice, en el año 71 se dice que se jubilaba y llevaba ya 45 años en el cargo. O sea, que haceros idea del tiempo que trabajó esta mujer en ese cargo, ¿no? Pasa. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero vamos, pasa si quieres, porque las hay más antiguas, por ejemplo, en el Diario de Barcelona y demás. Ilustradoras, por ejemplo, Ángeles Torner Cervera, que es una ilustradora ya conocida en el ámbito de las revistas, porque fue directora de arte de la revista Vértice, pero que también hizo muchísimos anuncios, y otro de los descubrimientos de la investigación, que la hemos podido entrevistar, Elia Martínez, que firmaba como Celia. Es una mujer que nació en el año 31 y la hemos podido entrevistar. Ella tiene 92 años y todavía le hemos hecho varias entrevistas. Ella tenía un dibujo, como veis ahí, en muchos anuncios de Flex, trabajó en la agencia Dardo, pero también para muchísimas marcas. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento maravilloso poderla conocer, poderla entrevistar, y en su casa, pues, todos los materiales que ella conserva y todos los que Begoña, que se ha metido a fondo con el tema de las ilustradoras, ha podido ir encontrando. Hemos encontrado anuncios maravillosos, ¿no?, con estas mujeres que ella idealizaba, que veis ahí, que están muy inspiradas a veces en el cine de los años 50, 60. Bueno, simplemente sí, vete poniendo. Vamos encontrando a raíz de la investigación, en los 60, en los 70, en los 80, se van incorporando cada vez más mujeres a distintos oficios. Bueno, ahí he hecho estos pantallazos con muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, pues en los 60 había una mujer que tenía una agencia que se llamaba Carmen Álvaro, la agencia se llamaba también Carmen Álvaro, que sale mucho en las revistas de ese momento. Otras muchas mujeres, pues por ejemplo, Mirta Casanovas, que era directora de la agencia Compás. Ahí tenéis, son pantallazos que he querido hacer, o Sara Azcárate en Climas Barcelona, pasa. Bueno, lo mismo, es que he ido poniendo muchos nombres, pero es simplemente para que veáis la cantidad. O sea, es el efecto un poco de decir, hay muchas y están ahí, ¿no?, y poner sus nombres. Claro, de estas, pues a lo mejor hay alguna que hemos tenido la suerte de poderla entrevistar y otras que estamos todavía buscando más información de ellas. Como resultado, aquí tenéis un poco estas 17 mujeres que son las que hemos logrado entrevistar. Ahí se nos queda alguna por ahí fuera, pero no importa. Solo para que veáis cuáles son sus nombres y, bueno, pues estamos, como digo, estamos en espera de entrevistar a alguna más, que ya tenemos concertada la entrevista. Alguna se nos resiste un poco, como Bárbara Rottenberger, que era una directora de arte que no quiere, y yo la llamo de vez en cuando a ver si la animo, aunque sea por teléfono, pero no quiere. Pero bueno, si no, reconstruiremos su currículum, su biografía. Y luego también tenemos, por ejemplo, dos mujeres, que son Maritere Avellaneda y Josefina Martínez Gastei. Josefina ya está muy reconocida porque realmente era académica también de la publicidad y era directora de investigación también en Lintas, y hemos entrevistado a su hija, que también nos ha facilitado muchísimos datos, información, documentación, etcétera. Y luego Maritere Avellaneda fue una creativa fantástica también de Lintas, ambas han fallecido relativamente hace poco, y su hija también conserva un archivo impresionante en la casa de todo tipo de documentos. Pudimos ir Begoña y yo a entrevistarnos con ella, con la hija, y bueno, vamos a intentar también reconstruir sus perfiles, ¿no? Para finalizar esta parte, sí. Como resultados, una guía didáctica que yo he elaborado, que se podrá, cuando esté terminada realmente, se pondrá a disposición de más profesores que la quieran utilizar, de cómo incorporar el relato de estas mujeres en algunas asignaturas de los grados en publicidad. El libro de entrevistas, que va muy lento y está en curso.
y luego esa continuación de las entrevistas y la realización de jornadas divulgativas. Y como cierre y como principio, la web de Pioneras Publicitarias, de la cual nos va a hablar ahora Sergio, si al final puede entrar o no, y si no, pues... Vale. Hemos conseguido ya materializar, gracias al apoyo de algunas entidades del sector y también de la propia Universidad de Valladolid, hemos conseguido empezar a armar. No está todavía operativa la web, estamos trabajando en ella, como se suele decir, pero Sergio, que por fin parece que puede entrar, que os lo presento en dos líneas, pues nos va a hablar un poquito de esa web y de esos patrocinios que están detrás de ella. Sergio, que ha venido aquí alguna vez también a dar sus charlas, él es ha sido publicitario de siempre, pero en un momento determinado de su trayectoria publicitaria, que realizó en Málaga y también en Madrid, en Tapsa estuvo trabajando un tiempo, pero volvió a Mallorca hace 22 años y allí digamos que se ha creado todo un proyecto precioso, que es el Centro de Documentación Publicitaria, que se fundó en el año 2007 y que es el único referente que existe en España y el segundo de Europa dedicado a la conservación del patrimonio publicitario, y que él se dedica a este proyecto en cuerpo y alma, divulgando lo que hace y también toda la historia de la publicidad española, ¿no? Dando valor a la publicidad española en su parte histórica, impartiendo también docencia en másteres o clases magistrales sobre este tema. Ha publicado también desde el centro pues algunos libros muy importantes, por ejemplo el libro en el año 9, Busque, compare y si encuentra algo, un libro mejor, cómprelo, que alude a una campaña también de los años, yo no sé si era de los 70 o los 80, pero bueno, él lo sabe mejor. O libros que está haciendo para reconstruir la historia de algunas marcas, por ejemplo con la marca Lotus. También está haciendo esa reconstrucción de la publicidad de varias marcas online, como por ejemplo la marca Nocilla, que le pidió hace no mucho hacer también un museo virtual de la publicidad de la marca, y realmente no para en su deseo, en su ambición de poder darle el valor que tiene este patrimonio publicitario español. Colabora también con la Academia de la Publicidad, del que es socio, y va a salir un libro ahora mismo este año que se llama ¿Dónde van las marcas cuando mueren? Sergio, yo creo que ya con esta presentación nos vale, quizá. Bienvenido. Lástima que no puedas estar aquí, pero otra vez será. La próxima jornada te aplazamos para verte en directo. A ver si se soluciona el problema. Cuando quieras. Buenos días. ¿Chai? Buenos días. Sí. Habla, sí, se escucha. Ok. Qué bien. Problemas técnicos resueltos. Antes que nada, felicitar al equipo técnico porque ha estado haciendo más pares para que podamos hacer la... Felicitación. Feliz y contento, aunque sea desde la distancia, de sentirme también acompañado por gente como tienes en el escenario y lo que tienes enfrente ya... diferentes para mí y sobre todo muy amigos y muy amigas, ¿no? Por lo cual estoy inmensamente feliz. Ahí. Ahora no te oímos. ¿No me habéis escuchado antes? Sí, ahora sí, sigue. Pero me escuchabais, ¿verdad? Sí, se escuchaba. Vale, también es curioso porque mira que conozco ya la investigación que estáis haciendo en actitud desde hace ya un par de años, y estaba viendo las diapositivas que iban mostrando y no dejo de sorprender. Es realmente abrumador el trabajo que habéis hecho y sobre todo sus consecuencias. Esta información estaba absolutamente escondida y habéis ido escarbando hasta sacar a flote pues es un pasado absolutamente esa mayoría de los publicitarios del país. Entonces nuevamente, y lo hago posible a Begoña también, y lo hago no sé si es el micro, Sergio, no sé si es el micro tuyo, se te oye a veces como que más alto y más bajo. Si te puedes acercar un poco más al micro. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí, se escucha mejor, yo creo que sí. Vale. ¿Hace falta que repita lo que he dicho? No, yo creo que se ha entendido. ¿Se ha entendido? Sí, ¿no? Sí. Entonces, hechas las felicitaciones y las presentaciones, si os parece, podemos empezar a ver. Sí. A ver, pues, ¿no? Bueno, la voy a compartir. Vale.
¿La veis ahora? A ver, ahora se ve. ¿La veis bien, verdad? Sí. Bueno, el proyecto lo ha desarrollado a nivel de diseño Herederos de Rowan, agencia de publicidad de San Sebastián. Se buscó en todo momento las únicas protagonistas de todo este sitio web fueran las pioneras. Por eso se ha, ahora lo iréis viendo, se ha intentado prescindir al máximo de cualquier artificio gráfico que entorpeciera ese protagonismo. Es una web inmensamente limpia, donde cada uno de los elementos que hay ahí son imprescindibles y donde no se ha añadido nada superfluo en cuanto a diseño. Esta web, por otro lado, que se ha podido hacer gracias al patrocinio de las empresas que veis ahí, el término a Ogilvy y luego a la Asociación Española de Anunciantes, a la revista Anuncios, Ecumedia y, por supuesto, a la Universidad de Valladolid, ¿no? Los cinco patrocinadores con mujeres al frente. Eso para nosotros era muy importante, no son patrocinadores que se han elegido por azar, sino que tiene una intención. Si esto es un lugar para poner en valor a la mujer del pasado, también era importante poner en valor a la mujer hoy en día. Y al frente de estas cinco referencias, de una rama diferente dentro de nuestro sector, también era importante. Esta web es una batalla ganada, al menos yo lo entiendo así, frente a ese profundo y desinterés de la profesión por conocer su pasado, su experiencia, es otro peligro más que subimos de la trinchera para intentar poner en valor en este caso, pioneras publicitarias, porque hay, ¿no? Y en todas las quinilas, pues se habla de pioneras publicitarias, siempre aparecen mi jefa en TAPSA, que era mi querida Isabel Yangua, y parecía que no había nadie, no había ninguna mujer de Isabel, ¿no? Y sí que había, solamente coetáneas de Isabel, también anteriores, de hecho, la invitación. Has dicho, hemos encontrado referencias anteriores, ¿no? Sergio, a veces se te sigue oyendo un poco que subes y bajas la voz. No sé si es un efecto de tu micrófono, pero bueno, si puedes hablar un poquito más alto y no moverte. Sí, hablo más alto sin ningún problema. Vale, vale. Yo el volumen no lo estoy bajando, ¿eh? Vale, venga. Pero no habéis perdido nada de información de lo que he dicho, ¿no? Yo creo que no. Espero que no. Entonces, dicho esto, como introducción a la web, es una web que se presentará en las próximas semanas de manera oficial. Lo que se está haciendo ahora es un proyecto en construcción, donde los contenidos no son definitivos, donde se están trabajando todavía los textos, las imágenes, los vídeos, pero sí era importante aprovechar este evento que habéis organizado para introducirla al menos brevemente, ¿no? Ahí estáis viendo ya tres de mujeres que ya se van incorporando de pioneras a la web. Perdón, soy Sergio. Sí. Quizá, yo creo que el problema es que quieres o estás haciendo de wifi o tienes un problema de ancho de banda. Quizá, escuchamos un poquito, si anulas tu cámara, no podamos quedar solo con el sonido. ¿Sí? ¿Vale? Intenta, es que yo creo que... Voy a apagar, ¿vale? Apaga la cámara, vale. Tenemos un problema del ancho de banda, por eso que puede ser. No puede poner la imagen y el audio. Entonces, a ver si ahora sí, solo con el sonido, ¿vale? Ahora he apagado la... Vamos a ver, fenomenal. De momento sí. Bueno, esperemos que no cambie. Yo lo más importante es que no se haya perdido nada de lo que he dicho, no. Para no tener que repetirlo, ¿no? Entonces, voy a coger un momento la web, ahora, que la tengo aquí. ¿Sigue compartida la web? ¿La seguís viendo? Sí. Vale, y si yo, porque es que ahora mismo a mí no me aparece, era para quedarme tranquilo de que... No, ahora ya no la vemos, de repente... Puede ser que por apagar la cámara. Pues puede ser. Voy a compartirla de nuevo sin la cámara. Vale. Ahora sí, perfecto.
La tenéis. La tenemos. La cámara veo que sigue apagada. Vale, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Entonces, a ver un segundo. Que la siga. Ahora, ¿veis? Estoy moviendo el cursor. ¿Lo estáis viendo? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Me quedo tranquilo. Bueno, la primera biografía la vamos a tomar como modelo. Es la de Isabel. Qué guapa sale ahí, Isabel. Es una de toda esa información que habéis recogido, Maricruz y Coña, lo que se hace es un... ya escucho la risa de esa, que es su bandera. Entonces, se ha hecho un pequeño resumen de esa trayectoria, lo veis por aquí, y lo que se empiezan es a seleccionar algunos de sus trabajos, ¿no? Ahí veis el vídeo emblemático de Iberia de cuando salió a bolsa en el año 2000. Uno de ellos, de la campaña, hay material gráfico como anuncios de prensa, que estos se van a ir cambiando, porque ahora mismo son bocetos, no. Hay que actualizar la digitalización, que aparezcan los a color, bien centrados, esa pieza de Sinca, pues que estas cositas no aparezcan por aquí. En fin, el pulirlo un poco. Esto es un proyecto todavía en construcción. De hecho, el dominio desde el que se está proyectando no es el definitivo. Vendrá con el suyo propio, que es pionera.com. Entonces, pues, dentro de cada biografía, pues aparecerá una serie de trabajos al texto que expliquen, pues, de una manera gráfica toda esa trayectoria de esta primera pionera, ¿no? Es el caso de Isabel. Si cerramos, van todos en un listado, todos intentan resolver en la primera página, como veis, en todo momento está la entidad, están patrocinadores y van apareciendo las mujeres. Las vamos a ordenar de orden alfabético también. Ficha 1 se hace y cuando yo termino de leerla, cierro de nuevo la pantalla y vuelve al menú. Digo, se ha intentado evitar cualquier artificio que complicara la navegación, la usabilidad. Otra vez te oímos que sube y baja tu voz. Estamos. Ahora yo no estoy haciendo ya nada. Estoy quieto, aunque no me veis con la pantalla, con la cámara, pero estoy. Estás estático, no te preocupes, se oye. Absolutamente estático. Vale. Voy a subir un poquito más el volumen. Vale. A pesar de mis vecinos de oficina. Luego tenemos aquí, pues, por ejemplo, yo antes lo habéis hablado, ¿no? A Elia, ¿no? Qué gran descubrimiento esta mujer con 92 años que tiene, que la habéis podido identificar, es maravillosa. Y bueno, pues ahí aparece también su biografía, que recuperarla también, con una base de ella, evidentemente, gracias por que toda su labor era de educadora. Y bueno, más o menos las biografías van a invertir, ¿no? Vemos también que tenemos a Javier, ahí también, a Ana, que la vais a tener, a Mai, a Gloria Ramón, que la hemos introducido hace poco, también ha sido a Lola Fernández, el P. Entonces, en el caso de Lola, de Gloria, lo vemos aquí, guapísima también, fotografía en blanco y en la medida de lo posible, vamos a intentarlo. Como veis, todavía quedamos. Día y año de nacimiento, su biografía, su imagen, trayectoria y poco más que comentar aquí porque es bastante sencilla. No sé si quieres que comentemos algo más, lo que yo puedo dar. Yo creo que está bien, que es suficiente un poco para dar la idea de lo que va a ser esta plataforma. Yo creo que ha quedado bastante claro que es una aportación y es una manera de incorporar estos nombres de las mujeres a la historia de la publicidad en España y de darles esa visibilidad. Y bueno, pues a través de esas biografías, que en algunas ocasiones las estamos sacando de las propias entrevistas que les hemos hecho, y otras veces ya hemos tenido que reconstruir
porque no hemos podido acceder a ellas o porque son más antiguas y la reconstrucción pues a veces no es fácil, la verdad que es más complicada. Pero bueno, y luego completar con todos los materiales que se puedan ir subiendo, campañas, también claro. Fotografías, es decir, todo tipo de documentos que se puedan subir y que bueno, ilustren también esa biografía profesional pues con campañas o en otro caso pues quizá con otro tipo de documentos, ¿no? Que no siempre serán creativas, es decir, hemos entrevistado a algunas mujeres más de la investigación que a lo mejor conservan cartas, documentos que si ellas quieren, evidentemente, pues los subirán, No he querido compartir aquí la biografía de Mai, que también la he hecho, pero como quiero que la supervise ella, porque el texto no te lo he dado, hay que supervisar, yo en eso soy muy prudente, intento que pues hasta que no la supervise, pues mejor no la proyectamos aquí, pero es verdad que bueno, es un proceso, una materialización de todo el proceso de investigación, yo creo, muy, muy bonita, y agradecer a Sergio sobre todo su trabajo de gestión de todos estos patrocinios, que evidentemente sin ello sería imposible, sin Sergio no hubiese sido imposible tanto el proyecto como toda esta parte de gestión. Yo creo que la labor que hace Sergio. El mérito puesto, absoluto, ese trabajo no. De minería que no se había realizado nunca. Eso es muy importante. Este trabajo de investigación lo echábamos en falta y nunca se había hecho con esta profundidad. Siempre salían 4 o 5 nombres y parecía que no había más mujeres. Exactamente inexplicable, ¿no? Que no hubiera mujeres. De hecho, incluso cuando antes citabas las áreas de las primeras mujeres de creación de contenidos, algo de medios, hay uno que habría que añadir ahí también, que se ha descubierto hace poco, que son las fijadoras de carteles, ¿no? Sí. Que forma parte también de la profesión, o sea, de manera tangencial, pero aquellos fijadores de carteles del modernismo del siglo XIX en Francia, pues resulta que la inmensa mayoría eran mujeres. Sí, y es verdad. Eso es importante de ponerle en valor y ha sido un descubrimiento a nivel mundial. Es que jamás había salido en un libro, en una revista, en ningún lugar, ninguna referencia a las mujeres. Este sentido, yo creo que es importante ponerle en valor, porque a ver las islas, y muy, pero que muy importante. Pues muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias. Si quieres, vamos a ir dando paso ya a la conversación entre nuestras dos invitadas, yo creo, si te parece bien. Muy bien, un placer y que vaya. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, bueno, pues parece que al final vamos mejor de tiempo de lo que yo pensaba, así que vamos a dar paso ya sin mayor demora a nuestras dos invitadas que tenéis aquí, que son, por un lado, Isabel Yanguas, acabamos de verla en ese perfil que se ha hecho de ella en la web de Pioneras. Isabel, como decía ahí, nació en el 30 de junio del año 41 en Madrid. Empezó, digamos que era, llevó a cabo una formación humanística muy importante a nivel internacional, tuvo esa posibilidad y la aprovechó muy bien en España, en Inglaterra, en Francia, a finales de los años 50 y principios de los 60. Después, de vuelta a Madrid, pues realizó varios trabajos en el sector editorial y a través de un anuncio que ella vio en el ABC de Madrid, en el diario ABC, decía necesitamos más margas, y era un anuncio de una agencia de publicidad estadounidense que se había venido a Madrid, que era la agencia Young and Rubicam, que os sonará. Pues en el año 68 esta agencia buscaba personal para entrar a trabajar y ahí ella vio el anuncio en el ABC y margas eran secretarias, realmente lo que buscaba la agencia eran secretarias, utilizaba la palabra marga en este caso porque alguna de las secretarias se llamaría Marga, ellos buscaban secretarias para trabajar. Isabel vio el anuncio, le interesó mucho, fue allí, pero como no quería ser secretaria, pues ella lo que hacía era ir muchas veces hasta que al final la contrataron ya de redactora. Entonces ella insistió hasta que entró en Young and Rubicam, donde luego estuvo mucho tiempo, bastante tiempo, y llegó a ser, ahí fue la primera mujer creativa y alcanzó la dirección creativa 10 años después de entrar ella, que fue en el año 69, pues en el 79. En esta agencia, pues la verdad que hizo campañas importantes también.
estando, pues por ejemplo, algunas se han mostrado aquí para el Cinca, es una marca de coches que ya no conocéis, que el eslogan del 5 plazas con nervios, un eslogan bastante interesante, o para Balay y para otras marcas. Posteriormente, ella fue a, pasó a la agencia TAPSA como socia y como directora creativa, y en el año 88 llegó a ser vicepresidenta ejecutiva del grupo TAPSA. Ahí en el grupo TAPSA pues ya son muchas las campañas, que también hemos visto alguna para Iberia, lanzamientos tan importantes como Amena, para campañas para el grupo Telefónica, para BMW, para la ONCE, para Nivea, muchísimas campañas. Ha obtenido muchos premios su publicidad y la publicidad de su equipo en festivales de todo el mundo, y bueno, pues ella es una mujer enormemente generosa, que también ha compartido y comparte su sabiduría publicitaria en conferencias, en universidades. Tenemos la suerte de contar hoy aquí con ella. Y bueno, en el año 2001 abandonó la profesión y con una amiga suya, con Marga Sánchez, fundó una galería de arte Distrito 4, que se mantuvo bastante tiempo. No recuerdo ahora si está todavía o no funcionando. Le agradezco enormemente su generosidad al recibirnos en su casa para la entrevista, y por mucho más sobre todo a que esté aquí con nosotros hoy. Es realmente emocionante tenerla con nosotros, y la verdad que el agradecimiento es eterno. La acompaña Maite Sáez Gil, que es la redactora jefe de la revista Anuncios, y cuando le digo a Maite, yo hace 2 o 3 días, mándame tu currículum, me dice, si yo no tengo nada. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a tener nada? Y dice, no, si solo llevo 30 años trabajando en la revista Anuncios. Y dice que no tiene nada. O sea, imaginaos, 30 años como redactora jefe de una de las revistas más importantes de la industria publicitaria en España, la revista Anuncios, que en su momento fue, yo me acuerdo cuando estudiaba yo publicidad, era un lujo poder leerla, divertirse con las viñetas de Daniel Solana, de Ejecutas y Creatas, que fijaos que este año cuando empecé yo a dar las clases de historia quería haberos llevado algunas de estas viñetas, pero luego como me tuve que dar de baja por un problema y tal, no pude, pero tenía en mente hacer una sesión compartiéndoos estas viñetas. Y bueno, pues sigue siendo un lujo la revista Anuncios. Y realmente ha dado el salto la revista Anuncios, que tiene ya más de 40 años en activo. Podéis consultarla digitalmente también. Podéis suscribiros a su newsletter, no dejéis de hacerlo si no lo habéis hecho ya, que sé que algunos, incluso al principio de curso, yo ya lo dije esto, alguno igual se suscribió, para estar siempre al día de lo que sucede en la profesión que se supone vais a tener, ¿no? Y es importantísimo tener ese vínculo con el sector. Y bueno, además, la revista en el año 14 dio el salto. Hay que decir que la revista la dirige, la edita Esther Valdivia, que es una profesional importantísima también, y además dio el salto a unos premios que se llamaban Mujeres a Seguir, para que nacieron con la idea de dar visibilidad al talento femenino en el ámbito de la comunicación, y después se han abierto a más disciplinas, y que se ha materializado en una revista. Ella generosamente nos ha traído aquí algún ejemplar de la revista Más Mujeres a Seguir, que también la podéis consultar online, que es un medio exclusivamente dedicado también a ese fin de visibilizar y potenciar el talento de las mujeres. Las dejo a ellas. Gracias, Maite. También gracias a Esther Valdivia, con la que contactamos al principio, por apoyar la jornada y apoyar la web. Y gracias, Isabel, sobre todo, por tu presencia aquí. Bueno, yo bajo ya y os dejo con ellas. Muchas gracias. Si queréis un cuaderno para anotar. No, gracias. Vale, traído. No sé si funciona. No. Bien. Ahora os darán, yo creo, paso. Ahora. ¿Ya? Ahora, perfecto. El problema era mío. Disculpadme. ¿No? ¿Sigue siendo? ¿Se oye? Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos con los agradecimientos. Gracias a la universidad, gracias a este equipo maravilloso y este proyecto tan, tan bonito de reivindicar el papel de la mujer en publicidad. Y, por supuesto, gracias, Isabel, que eres uno de esos iconos, ¿vale?, de la mujer española en publicidad. Con Isabel, como bueno, María José ya os ha contado, os ha hecho un extracto de su currículum, y es muy largo, muy, muy extenso, y lo veréis en la web y todo lo demás. Vamos a hablar no tanto del pasado, o al menos no solo del pasado, sino del pasado
traído al momento actual, un poco por saber cómo está evolucionando este, este sector. Evidentemente eres una de las primeras mujeres en alcanzar la dirección creativa, de las primeras mujeres empresarias en agencias de publicidad, al menos, ¿vale? Porque en el sector sí que había otros ámbitos en los que había mujeres empresarias, una de las primeras vicepresidentas de una agencia y una de las primeras mujeres españolas que fue jurado en Cannes, ¿vale? Desde esa perspectiva y con todo lo que eso haya supuesto en tu vida, me gustaría saber si en algún momento te imaginabas que en este sector iba a haber un movimiento que reclamase la paridad en la dirección creativa de las agencias, como está ocurriendo ahora con el movimiento una de dos, que aspira a que esa paridad llegue en el año 2030. ¿Era imaginable esto? Bueno, lo primero de todo, deciros hola a todos los colegas. Y luego quisiera dar las gracias a todas estas fantásticas mujeres que con tanta profesionalidad y pasión os han organizado este magnífico seminario del que estoy aprendiendo mucho. Y yo, como también pongo mucha pasión en las cosas, a mí lo que me encanta es aprender. Ahora volvamos a la pregunta. Venga. Absolutamente. Yo siempre he creído que nosotras teníamos que el mundo se tenía que mover y una profesión como la publicidad tenía que estar como el resto. Obviamente, en mi época, desde la universidad, yo he sido una peleona desde el principio por los derechos de la mujer. En la universidad, yo estudiaba filosofía y letras, había que luchar simplemente por derechos muy básicos. Por ejemplo, las mujeres alcanzábamos la mayoría de edad con 23 años y los hombres con 21. Las mujeres casadas tenían que pedir permiso al marido para abrir una cuenta corriente para trabajar o para viajar. Es decir, estas eran las cosas básicas con las que yo empecé a luchar por nuestros derechos. ¿Quién me ha ayudado? Yo tuve la suerte de tener un abuelo que desde que era pequeña me decía que la independencia económica era vital para ser siempre autónoma y libre. Y luego ha habido cuatro mujeres muy importantes en mi vida. La Beauvoir, Virginia Woolf, Susan Sontag y, cómo no, María Zambrano. Al final tienes que aprender de todo. ¿Y por qué? Naturalmente, siempre ha habido un caldo, siempre ha habido un movimiento subterráneo y yo he estado desde el principio luchando por nuestros derechos. Os voy a contar una anécdota para reírnos un poco. En los años, yo empezaba en Jana Rubicon en el 69, a los pocos meses de entrar, vino una secretaria de redacción, entonces los departamentos creativos tenían secretarias, y me dijo que un grupo de mujeres secretarias querían tomarse un café conmigo cuando terminase el trabajo. Dije, pues muy bien. Fui y me dijeron, mira, hay una cosa que queremos pedirte que hagas por nosotras, pues dinos. ¿Tú llevas pantalones para trabajar? Sí. A nosotras no nos dejan. ¿Qué? No. Dicen que no. ¿Y por qué yo sí? Porque tú eres creativa. Obviamente, al día siguiente volví a mi supervisor y le dije, ¿pero qué es esto? Porque yo sí y el resto de las mujeres de la agencia no. No, es que tú eres creativa y te lo puedes permitir. Bueno, después de dar el peñazo y ser una gota malaya, conseguí que las secretarias y las mujeres de administración pudiesen llevar pantalones. Pero me dijeron que bajo ningún concepto la secretaria de dirección ni la recepcionista. Vale, me costó otros 6 meses, pero al final lo logramos. Es decir, siempre hemos estado luchando. Siempre. Sí. En cuanto a la dirección creativa, es verdad que la mujer tiene una presencia mayoritaria, bueno, o al menos equiparada en el sector, ¿vale? Pero en dirección creativa, su presencia en puestos cada vez más altos se va reduciendo a partir de una determinada edad. Temas de conciliación, temas de maternidad, sobre todo parece que siguen frenando a la mujer en su proyección profesional. No es solo exclusivo de este sector, ocurren otros muchos, pero
¿Qué crees que nos sigue haciendo falta para superar esa última barrera? Bueno, última, o esa siguiente barrera. Es un problema complejo porque es un problema que además implica a toda la sociedad. Yo siempre he querido luchar por los derechos nuestros, de las mujeres, obviamente en compañía de los hombres. Esto a veces me ha producido problemas en algunos ambientes femeninos, que siempre se pensaba que teníamos que luchar nosotras solas. Yo siempre creo que no. Somos el 50-50 de la población y tenemos que luchar juntos y la ayuda del hombre es vital para hacerlo. Desgraciadamente esto está pasando en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la publicidad. Tú miras cuántas decanas hay en el, ahora que estamos en la universidad y mira, ya está. Y cuando te digo eso, te digo en cualquier otro ámbito, sea de la parte del cliente o sea en medicina. Se ha nombrado aquí que efectivamente las mujeres son mayoritarias en la carrera de medicina, pero no a la hora de estar en los puestos altos. Este es un problema que tenemos que seguir. Hemos avanzado muchísimo. Os he contado de dónde venimos. Pero hay que seguir avanzando, porque además no es un problema solo español, es un problema mundial. Yo estoy, ya no, pero he estado involucrada y ahora estoy en grupos de mujeres, tanto empresarias como sobre todo empresarias a niveles mundiales que están involucradas en los derechos de la mujer, y te digo que esto que estamos hablando ahora, uh-huh, te lo cuentan igual las americanas del norte, las tailandesas y las incluso las suecas. La conciliación, la maternidad siguen siendo un freno. La maternidad. Sí. ¿Cómo lo has vivido? Porque bueno, en tu caso lo has superado todo. Quiero decir que lo has conseguido. No sé si a duras penas. Yo he sido una afortunada. He tenido hijos pronto y han coincidido varias cosas que me han ayudado. Uno, he tenido siempre una interna en casa. Dos, he tenido la suerte, sin buscarlo, de tener el trabajo cerca de mi hogar. Tres, cuando yo empezaba la profesión y había que quedarse de vez en cuando porque había una gran presentación o lo que fuera, se quedaban los señoritos de la agencia, los de arriba, los que ganaban mucha pasta y tenían responsabilidades. Y los que éramos curritos no nos teníamos que quedar. Eso se ha terminado y ahora se queda toda la agencia, pero no en mi caso. También mi madre, pues, que no trabajaba, me podía echar un cable. Una vez dicho esto, es una tremenda asignatura pendiente que tiene la sociedad con el núcleo familiar, con las mujeres indiscutiblemente. Y si esto no se arregla, pues es un enorme problema, porque ya sabéis que la natalidad en España está solamente en Italia está por debajo de nosotros, los dos países supercatólicos de Europa. Es decir, es un problema de la sociedad. Y si no se entiende así, no se va a solucionar. Uh-huh. Pero es tremendo. Porque a las mujeres, debido a esto, se nos tortura, porque incluso yo, que he sido una privilegiada por eso que os he dicho, de repente con las ortodoncias o con los sarampiones se me cruzaba la vida. Hay que seguir luchando, hay que involucrar a toda la sociedad. Uh-huh. Es una cuestión de involucrar, efectivamente. La sociedad, es un problema de la sociedad, no es un problema nuestro. Uh-huh. Muy bien, tú has hablado en alguna ocasión de que la publicidad es como la espuma de la sociedad. Y ahora quería que desde esa perspectiva nos explicaras cómo ves el movimiento que surgió entre los creativos en el 2015, un poco incluso antes de que el último capítulo del feminismo en el que estamos ahora tomara forma casi en el discurso mediático y en el discurso social. En el sector publicitario surgió un movimiento que se llamaba Más Mujeres en el Sol, el Festival de Publicidad. Y estas mujeres y hombres hicieron un movimiento para reclamar mayor presencia de ellas, de las publicitarias, tanto en los jurados como en el plantel de conferenciantes.
digamos que ahí casi como que se adelantó un poquito o bueno, fue muy de la par del movimiento social. Me gustaría que lo valoraras desde esa perspectiva de este oficio, de lo que contribuye esta profesión. Yo creo que cualquier cosa que se intente hacer es importantísima. Cuando yo fui jurado en Cannes en el 1980, no sé si éramos 20 jurados, era un Cannes mucho más pequeñito, y solamente éramos dos mujeres. Y es decir, que no solamente es una cuestión, tenemos que entender que no solamente es un problema español. Yo creo que el avance que se ha hecho en España es enorme comparado con otros países que estaban muy por delante de nosotros. Hemos tenido que hacer muchas más cosas. A mí cualquier movimiento que se haga, sobre todo este, que incluye a hombres y mujeres, me parece estupendo. Pero quiero poner como ejemplo que Nadia Calviño, la presidenta primera de gobierno, ha tenido que decir que se niega a hacerse fotos si ella es la única mujer. Creo que estas cosas son importantes y que ayudan a todo el colectivo. Uh-huh. Muy bien. Desde 2015, precisamente más o menos a partir de ese momento, es verdad que las asociaciones y, bueno, y también agencias y profesionales particulares, pero desde las asociaciones sí que ha habido un empujón, ¿vale?, hacia esta mayor integración, mayor visibilidad de las mujeres, equiparidad en puestos, techo de cristal, intento de equilibrar también salarios, que todavía no se ha conseguido en muchos casos. Pero yo quería saber si anteriormente hubo movimientos. Ya sé que era difícil porque eran menos mujeres trabajando, menos mujeres en puestos directivos, pero si surgieron movimientos, aunque llegaran o no llegaran a buen puerto, reivindicativos de la mujer en distintas, o desde las asociaciones o desde compañeras de distintas agencias. No. Yo por lo menos no lo he vivido. Yo defendía los derechos de la mujer desde asociaciones generalistas. He estado siempre involucrada, como os he dicho, desde la universidad, uh-huh, pero siempre en asociaciones generalistas. Y luego lo que sí hacíamos entre nosotras, no solamente con mujeres publicitarias, sino también con clientas publicitarias, que han sido estupendas, ha sido intentar ver cómo promover dentro de nuestras compañías a las mujeres sin gritar mucho, porque si no, aunque tengas cargos súper directivos y seas socia, tienes que lucharlo exactamente igual para hacerlo, pero no como un colectivo he creado, sí, al menos no en mi tiempo. Uh-huh. Bueno, sí luchábamos de esta forma que te digo. Vale, que eran tiempos, complicados para la mujer y sobre todo para sobresalir, y eso a eso nos enfrentó también un proyecto llamado Over, lanzado por el Club de Creativos, que rescataba un poco cuál había sido la imagen de la mujer en la publicidad, ¿vale? Y cuáles eran los estereotipos que todavía se mantienen. Bueno, también se está evolucionando en ese sentido, pero a mí me gustaría saber si en algún momento, claro, la imagen que nos devolvía era una mujer ama de casa, esposa, madre de hijos, ¿no? La publicidad era eso lo que reflejaba. ¿En algún momento has trabajado en alguna campaña que intentara salirse de ese guión? Sí, y además, mira, es una anécdota que también es interesante comprobar. Yo siempre he dicho que la publicidad es la espuma de la ola. La publicidad, por mi experiencia, no va adelante, sino que es la espuma que recoge lo último. En los años 80, perdón, en los 70, finales de los 70 o principios de los 80, yo quise y me empeñé mucho en hacer un spot publicitario para Balay en el que la ropa la metiera un hombre en la automática. Los clientes me dijeron que eso no iba a funcionar, pero como soy muy cabezota, me puse esto como otra vez la gota malaya. Al final me dejaron que hiciera el guión con mi director de arte, siempre y cuando lo lleváramos a investigación. Bien, pues queridas y queridos colegas, ¿sabéis quién lo rechazó? Las mujeres amas de casa. Madre mía. ¿Por qué? Porque yo al principio, pero ahondé
porque pensaban que su rol de ama de casa, que ellas tenían que, si el hombre va a trabajar, tú en la casa tienes que justificar el rol. Pensaban que se quedaban sin su rol y tenían que justificarlo. A mí me hizo esto reflexionar mucho, obviamente, no a criticarlo ni a enjuiciarlo, porque hay que entender siempre la posición que tienen los demás, en lugar siempre a partir de la nuestra, y me hizo avanzar en mi conocimiento de todo lo que teníamos que avanzar en nuestro, como mujeres, para que la mujer no se sintiera tan apegada a ese rol. Así que creo que he contestado a tu pregunta. Sí, creo que sí. Has notado, como ya más como espectadora, pero obviamente nunca vas a dejar de ser publicitaria, con lo cual supongo que los bloques de anuncios en tele o en las páginas en prensa o donde veas la publicidad, las verás con esa mirada crítica, ¿no? Supongo. En estos momentos sí que es verdad que hay un trabajo bastante fuerte por la inclusividad en todos los sentidos, no solamente de género, ¿vale?, sino de en todos los ámbitos. Y hay quien incluso piensa que en una época, además, de lo políticamente correcto, a veces ese intento de que todo sea inclusivo, de no herir susceptibilidades, resta frescura a los mensajes o a las ideas. ¿Tú crees que esto es así o puede ser así? Yo dejé la publicidad en el 2001, pero hay dos cosas que me causan escalofríos: lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación. Estoy horrorizada. Es decir, que se reescriban libros, que no se pueda ver lo que el viento se llevó, que lo políticamente correcto pueda, sobre todo. Yo creo que hay que ser respetuosos, como hemos sido a través del tiempo, pero la creatividad tiene que volar, y sobre todo que no vengan otra vez estos tremendos corsés, pero que no solamente están contra la publicidad, sino que están contra la comunicación, están contra la creatividad, están contra el arte. Yo estoy muy preocupada por estos movimientos que hay, que vienen sobre todo de los Estados Unidos del Norte, y me parece que es tremendo. Muy bien. También has estado durante toda tu carrera muy vinculada a la docencia, a la universidad, ¿vale? Es verdad que tu formación inicial no es propiamente de publicidad, ¿vale? Pero sí que has podido ver cómo evoluciona. ¿Qué nos falta? Yo, después de haber estado esta mañana con esta presentación y recordando, yo he ido a muchísimas universidades en España, he sido un poco como la Piquer con el baúl, he ido a todas, yo me he ido a muchas, y a las islas incluidas, también he ido a universidades fuera de España, y yo me he sentido hoy muy orgullosa de nuestra profesión. Uh-huh. ¿Y qué opinas de la publicidad? Digamos, ¿qué satisfacción más o menos te deja el hecho de que la publicidad contribuya a la generación de riqueza de un país, a la comunicación de empresas que pueden ser fuertes y que además contribuyen efectivamente al progreso de un país? Seguela, que fue un gurú francés, escribió un libro que decía: mi madre, desde que sabe que trabajo en un burdel, está contenta porque antes creía que trabajaba en la publicidad. Francés. Entonces, yo creo, y yo siempre me he sentido muy orgullosa de contribuir a la economía del país, tan orgullosa como puede estar como publicitaria, como creativa, como empresaria, pero como puede estar también cualquier persona que contribuye, que puede ser un maestro remendón zapatero, un ebanista, un ingeniero. Yo creo que todos componemos una sociedad y debemos de estar orgullosos de nuestro trabajo.
porque gracias a nosotros la rueda sigue funcionando. Hemos hablado mucho y se está hablando mucho, obviamente, en esta jornada de mujeres publicitarias, de pioneras. ¿Cómo ha cambiado el hombre publicitario? Quiero decir, en este movimiento social, lógicamente, de aquella época en la que tú empezaste y en la que empujaste, ¿cómo ha ido evolucionando también el compañero publicitario? Hasta 2001. Yo he tenido nuevamente en la vida hay preparación y un punto de suerte. Napoleón, cuando le decían hay que ascender a un general, decía, aparte de su currículum, ¿tiene suerte? Pues yo creo que de una cierta forma, bueno, la suerte también hay que cogerla cuando pasa por tu puerta, pero bueno, también he podido tener suerte, porque a mí indiscutiblemente me han ayudado en mi carrera hombres que tenían cargos por encima del mío, tanto en el cliente, como en la agencia, como en los estudios de sonido. Yo he tenido suerte de que mucha gente ha confiado en mí. Muy bien. ¿Y alguna campaña de las muchas que has trabajado? ¿Habéis trabajado en las distintas agencias para grandes marcas? ¿Vale? Sí. ¿Con qué te quedas? Con la primera y con la última. Porque como dice cuando te preguntan a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, pues a todos, pero sí la primera y la última. La primera, Balay Somos Automáticos, que además mi director de arte, que fue el que creó el logotipo, es el mismo que sigue funcionando hoy día. Y la última, que dirigí, ya no la he, la campaña famosa de los niños de la nueva era de Iberia. Uh-huh. Muy bien. Y sí que te pediría que, bueno, pues estas nuevas generaciones, un consejo. ¿Perdón? Para estas nuevas generaciones, un consejo y una definición de lo que para ti es la esencia de la publicidad. La esencia de la publicidad es hacer siempre algo nuevo, resistir lo usual, convertir lo cotidiano en extraordinario y lo extraordinario en cotidiano. Y recordar que solamente vale el plagio si hay asesinato. Aparte de eso, yo creo en la filosofía del trabajo, 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 porque creo que la musa tiene la mala costumbre de visitarnos cuando estamos currando. Y después, una frase que a mí me gusta mucho de Krishnamurti, alerta percepción, al loro. Hay que estar siempre pendiente de todo lo que pasa y reciclarse continuamente. No se puede vivir de los laureles. Termináis la carrera y hay que seguir y seguir y seguir siempre para estar al día. Alerta percepción, queridos colegas. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias. ¿Nos levantamos? Sí, Isabel. Perdón. Animaros. Venga, sí, alguna. No me voy si no me hacéis una pregunta al menos. Me quedo aquí a comer en esta silla. ¡Bien! Voy. Pues claro, está bien. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, que muchas gracias por la charla, está muy interesante. Luego te quería preguntar... Me lo dices tú porque te veo sí. Mal. Perdón. Ah, vale. Vale, te quería preguntar que cómo fue el proceso de llegar hasta el puesto en que llegaste tú en la época que, joder, en una época que en el trabajo y tal era complicado que las mujeres llegasen a puestos altos. ¿Cómo lograste llegar hasta allí y abrirte paso hasta el departamento de creatividad? Gracias. Le has oído que cómo fue el proceso hasta que llegaste a alcanzar puestos altos en una época en la que evidentemente no era fácil para la mujer. Currando mucho. Y currando mucho. Y bien.
y pensando más, nunca he pensado en mi carrera. Yo siempre he pensado en el trabajo que estaba haciendo, lo he intentado hacer con mucha pasión, no con cariño, con mucha pasión y también poniendo todo lo que yo creía que era mi profesionalidad, preparándome todo lo posible. Pero simplemente escalón a escalón, porque yo empecé en publicidad de redactora en el 69 y llegué a creativa. Entonces en las agencias había muchos escalones. Redactora junior, redactora senior, no sé qué, no sé cuántos. Pero a directora creativa llegué en el 1980. Ahí tenemos otra. Hola. Arriba, arriba. Mi pregunta era, ¿cuál ha sido el desafío más complicado que has encontrado a lo largo de toda tu trayectoria, tanto a nivel dentro de la carrera de publicidad y a nivel también como mujer? ¿Cuál es el desafío más grande al que te has tenido que enfrentar a lo largo de toda tu trayectoria, tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal? Mi vida. No, como mujer, vaya. Pues mira, trabajar en el sindicato de la grasa, los coches, es duro, fíjate cómo será que se llamaba en el sector el sindicato de la grasa. Era muy duro y las mujeres nos recibían porque nos tenían que recibir, pero no era fácil. Tal vez ha sido el sector al principio, me refiero, después ya no, después ya en los 80 con BMW y todo eso, todo era muy sencillo. Pero con Chrysler al principio fue un desafío trabajar en el sindicato de la grasa. Y en mi vida profesional, desafíos, tantos que no sé ni cuál elegir. Pero seguramente mantener siempre mi libertad por encima de todo. Soy una enorme defensora de esa palabra. Allí. A ver, no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero a mí me ha gustado cuando has puesto de ejemplo la anécdota de Balai, cuando decías que bueno, que querías haber puesto una figura masculina y demás, y la gente pues no estaba de acuerdo. Entonces yo te quería preguntar, a ver, otro caso, pero que a ti te pasara que te hubiera gustado poner pues tu postura en la que tú eras muy constante, que además lo dices que para conseguirlo pues hay que ser muy constante y seguir con tu postura, pero algún trabajo así que no te hicieran caso porque al fin y al cabo era muy difícil en la situación y demás. Es que no sé si lo he explicado bien. Entonces yo quiero un ejemplo al contrario, en plan de que tú dijeras no estoy satisfecha porque no me han hecho caso. Gracias. Te pide un ejemplo en el que el trabajo final de una campaña final no te haya satisfecho porque no se te haya hecho caso. Un poco comparándolo con el ejemplo que nos has puesto de Balai y de la investigación que se hizo posterior. Si te digo la verdad, para mí la publicidad ha sido siempre una magnífica profesión, pero no ha sido mi vida. Mi vida es otra. La publicidad es mi profesión. Entonces, cuando una cosa no salía, como muchas a través de toda mi vida profesional, pues lo relativizaba bastante porque he considerado otras cosas muchísimo más importantes en mí como persona. Yo entiendo que a veces tal vez no sea fácil separar una cosa que otra, pero yo lo he entendido siempre así. La publicidad ha sido mi magnífica profesión, a la que le debo tanto,
y con la que también me lo he pasado y también con la que tan malos ratos he pasado, pero no era mi vida. Entonces, pues, con los coches, cuando no salí adelante, fue una decepción que no saliera adelante el anuncio de Balay. Sí, sobre todo. Sobre todo que lo tiraran mujeres. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Pónmelo facilito. Bueno, buenos días. Primeramente, muchísimas gracias. Es casi emocionante yo. Aquí. Es casi emocionante para mí, que soy profesora de creatividad, verte, oírte y tenerte delante con tanta energía, tan buena cabeza. Bueno, un regalo de verdad, Maricruz y Begoña, regalo tener aquí a esta mujer. Yo te tengo que preguntar una cosa, porque yo también investigo la imagen de la mujer en publicidad. Quiero saber, tú te planteabas cuando eras creativa, porque tú has reflejado en tus campañas a la mujer en publicidad muchas veces, ¿tú te planteabas la manera en que era representada la mujer, si era una manera de, bueno, pues esa manera de representarla? ¿Intentabas que la mujer diera una imagen de, pues no sé si empoderada, siempre protagonista? O sea, ¿te planteabas la imagen, te planteabas mucho cómo poner a las mujeres o no te lo planteabas demasiado? Y también quiero que me digas qué opinas de cómo se la presenta ahora en publicidad. ¿Hemos avanzado o no? Esas dos preguntas. Yo sí me lo planteaba, porque venía de ser muy luchadora por nuestros derechos. Pero también entiendo que las mujeres profesionales tienen que vivir dentro de sus entornos, y sus entornos y la cultura que hay mandan a veces sobre ti. Yo he participado en campañas para el Instituto de la Mujer, que en los tiempos de Pilar Miró fue muy, muy dura, hizo muchas cosas a favor de los niños y las mujeres. Pero entendiendo que la publicidad es una parte del marketing y que no es desde la publicidad donde habría que cambiar todas las cosas, sino desde otros ámbitos donde yo estaba envuelta. Porque un creativo ya tiene bastantes problemas delante de su hojita de papel para que tenga que plantearse todo. Yo creo que eso es para, o sea, puedes hacer lo que puedes y luego paralelamente luchas. ¿Y en la actualidad qué piensas? ¿Que se está haciendo? ¿En la actualidad se trata mejor a la mujer en publicidad o crees que igual? Yo ahora tengo que reconocer que veo poca publicidad. La que puedo ver en los periódicos, que lo sigo leyendo de papel, porque yo soy una chica Gutenberg, obviamente, que utiliza todo tipo de tecnologías y me fascina la tecnología, pero yo soy una chica Gutenberg, así que leo en papel y leo tanto los periódicos como los libros, y no puedo dar realmente un juicio de valor en este momento, porque no veo mucha publicidad. Veo de vez en cuando cosas en el cine, porque me gusta ir al cine. Me encanta ir al cine, soy de la vieja escuela, que la emoción del cine sigue, y veo cosas interesantes en publicidad, pero no puedo opinar. Perdonadme, no me gusta opinar de lo que no sé de verdad. Muy bien, así debe ser. Hola. Ahora sí, ¿no? Sí. Pues nada, que me está encantando la entrevista, me lo estoy pasando bomba. Yo también soy profesora aquí y en alguna ocasión también he impartido historia de la publicidad, por lo tanto este tema me interesa muchísimo. Y nada, estoy deseando que Maricruz haga esta guía didáctica para poner las cosas como tienen que estar. Y bueno, también soy una fanática del cine y bueno, siempre que puedo localizar películas o series que traten el tema de la profesión publicitaria, que no hay muchas, pues las veo porque bueno, me despierta muchísima curiosidad, aunque bueno, solo hice un training cuando estaba estudiando la carrera y pude estar un par de meses en Vitruvio Leo Burnett, ahí en la Torre Picasso.
que me sentí como una hormiga perdida. Bueno, me di cuenta de que yo ahí no podía estar porque era demasiado estrés para mí. Soy demasiado tranquila, demasiado. Pero bueno, me interesa muchísimo, me gusta mucho el mundo de la profesión publicitaria. Entonces, lo que le quería preguntar es si ha visto la serie esta de Mad Men. ¿Perdón? Mad Men, la serie Mad Men, es una serie americana. Sí, claro. Sí, entonces, a mí me parece una serie muy, muy buena, pero tenía curiosidad por saber qué le parece cómo está representada ahí la mujer que trabaja en la profesión publicitaria. Porque, bueno, una de las cosas que sí que aborda la serie, que me parece interesante, es ese personaje que empieza siendo secretaria y acaba participando, ¿no?, como miembro de un equipo creativo y bueno, pues todas las circunstancias que rodean a este personaje. Entonces, si a mí me despierta curiosidad, me imagino que una mujer que ha estado metida de lleno en la profesión publicitaria tendrá, no sé, una visión especial sobre cómo se pone en escena en el mundo de la ficción este mundillo, ¿no?, tan interesante, ¿no?, de la profesión. Gracias. Cuando vi la serie me fascinó cómo se parecía a lo que yo había vivido en publicidad. Quitando las diferencias culturales que hay obviamente entre Manhattan, que por cierto yo conocía muy bien porque yo he trabajado mucho en proyectos internacionales, iba mucho a Nueva York y vivía también Jan and Rubicon en Manhattan, pero me fascinó. Porque muchísimas de las cosas que aparecen en la serie yo las había vivido. Y referente a esta mujer que pasa de a ser redactora, bueno, yo he leído ahí un currículum que decía lo mismo. Sí. Es decir, yo ahora no puedo recordar los currículums de todas las mujeres, pero ahí tenemos el ejemplo que también ha pasado aquí. Pero sí. Yo encontré que tenía muchísimas más similitudes de los que me pude ni imaginar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ahora dice que no. Sí, allí. Buenos días, hola. Bueno, yo no soy estudiante de acá, de esta universidad, tampoco soy española, soy argentina y estoy profundamente emocionada con esta disertación, con este discurso, que quiero agradecer por haberme permitido estar acá. Yo soy antropóloga y trabajo en comunicación. Y escucharte, a pesar de que hace casi 30 años que trabajo en esto, me ha dado mucha fuerza para seguir adelante. Y lo que quiero preguntarte, a pesar de que casi estoy segura de saber esa respuesta, pero creo que importante para tantos estudiantes y para una universidad tan importante como esta en España, dijiste que tu formación había sido en una universidad de humanidades, ¿cierto? De filosofía y letras, creo haber escuchado. Y entonces, la creatividad y el trabajo que has puesto en estos años fundamentales, pero también los soportes teóricos desde los cuales, que también creo que he escuchado que dijiste algunas autoras fundamentales para el trabajo de las mujeres sobre todo, pero los soportes teóricos, ¿desde dónde uno tiene que trabajar para poder seguir creciendo creativamente, ¿no? Porque uno nunca deja ser creativo. Esa es mi pregunta, no sé si fui clara. Y bueno, agradecerte nuevamente porque estoy muy conmovida con tu disertación y con tu historia. Gracias. ¿Desde qué soportes teóricos se crece en creatividad y en publicidad? ¿Cuáles son los agarres teóricos para poder crecer creativamente? Bueno, lo primero de todo, en los 80 estuve en Buenos Aires. Porque Telefónica, mi cliente, me envió a hacer un proyecto allí. Y fue una experiencia fascinante, desde ver las cabinas telefónicas por todo el centro de Buenos Aires.
y después pues obviamente poder hablar no solamente con los clientes argentinos y con el mundo de la publicidad argentina. Fue una experiencia maravillosa. Yo siempre, es que al final pienso lo mismo, aparte de una cierta actitud que puedes tener, yo después lo único que he hecho ha sido estar siempre muy preocupada por aprender de todo, del entorno. Yo soy una eterna aprendedora. Yo, más que profesora, soy una alumna para siempre. A mí me gusta aprender. Entonces, me he fijado siempre en los colegas que lo hacían para aprender de ellos. He leído libros y también he pensado que el mundo alrededor me aportaba mucho. O sea, todo es películas, teatro, exposiciones, cine, todo. O sea, yo soy como una ballena que necesito meter muchas cosas y filtrarlas. Es decir, que esa es la trayectoria que yo he llevado. Eso, y también confiar mucho en los equipos. Eso es una cosa que me parece importantísima. Yo no creo en el hombre o la mujer orquesta, que es el genio. Yo creo en el equipo. Y cuando digo el equipo, no me refiero solamente al equipo creativo, sino me refiero al equipo en general con el que se trabaja. Yo soy una absoluta enamorada de la labor en equipo, porque muchas veces en una reunión, si sabes oír, a lo mejor la persona que empieza es la que te da el hilo del que tirar. Así que tal vez yo pondría también la labor en equipo. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por aquí se anima. Vamos a ver. Te lo paso. Pues mi pregunta es que si en el momento en el que tú decidiste dedicarte a la publicidad, ¿contaste siempre con el apoyo de tus padres, con la mentalidad de la época en su momento? ¿Y cuál fue, lo que has dicho de lo de estar siempre alerta, cuál ha sido tu motivación para nunca dejar de rendirte y para siempre seguir, continuar y trabajando tan bien como lo has dicho tú? ¿Cuál ha sido mi motivación? Dos sí. Preguntas. Si tuviste apoyo familiar de tus padres cuando decidiste empezar a trabajar en publicidad en aquella época. Y la segunda, ¿cuál es tu motivación principal para no rendirte? Porque con un abuelo como el mío, lo que hubiera sido impensable es que no hubieran apoyado una carrera profesional mía. Y yo lo he tenido tan claro que no hubiera consentido que me hubieran parado. Para mí una vida profesional ha sido tan importante, incluso ahora hago cosas como mi vida personal. Las he dado muchísima importancia a ambas. ¿Y la segunda pregunta era? ¿Cuál ha sido mi motivación? ¿Mi motivación? Para no rendirte. Siempre ha sido estar feliz, yo como un zapatero remendón que está feliz con el trabajo bien hecho. Una cosita muy pequeña. Siento no darte grandes respuestas, porque a mí me ha producido siempre satisfacción el trabajo bien hecho. Muchas gracias, Isabel. Aquí atrás veo que hay muy atrás otra pregunta. Voy para arriba. Perdonadme que me traduzca, pero es que no oigo bien. Bueno, la pregunta es de, ¿cómo te llamas? Irene. Es de Irene, pero la va a hacer su compañero Dani, porque ella está fónica, o sea que va a ver si grita. Venga, Dani. Vale. Que si te pusieron muchas dificultades en tus primeros trabajos, pues por el hecho de ser mujer, básicamente. Gracias. ¿Te has oído? Que si te pusieron muchas dificultades en tus primeros trabajos por el hecho de ser mujer. ¿Para? Por el hecho de ser mujer.
Querido, las mujeres he tenido claro desde el principio que tenemos que hacer el doble para que nos cuente la mitad. Número uno. Y número dos. En mi vida profesional he tenido la suerte de encontrar a hombres más listos, más guapos y más inteligentes que yo, con los cuales mi vida ha sido muy fácil. El problema es cuando encuentras a hombres más tontos, más inseguros y menos preparados. Ahí empieza el problema. Por eso tal vez yo he sido afortunada de encontrar siempre gente magnífica por encima de mí. Pero sí, no es fácil. Te daré una anécdota. Cuando me nombraron directora creativa, se supone que con el cargo de directora creativa venía un mejor despacho y un aumento de sueldo. Vale, a mí me dieron el despacho, pero no me subieron el sueldo. Entonces, cuando protesté, me dijeron, ya tienes bastante con el cargo. Y paralelamente a eso, me invitaron a una anécdota. Me invitaron a una comida para explicarme que me hacían directora creativa y muy generosamente me dieron una cajita con mis tarjetas de visita que ponía Isabel Yanguas, director creativo. Y yo dije, ¿qué? Yo no soy director creativo, yo soy directora creativa. Y dijeron, no, no, la sociedad no está preparada para que tú seas una directora creativa. Después de pelearlo y ver que no lo sacaba adelante, fui yo a una imprenta, me encargué mis tarjetas, las pagué yo y las empecé a repartir. Ahí se acabó la historia. Creo que eso contesta tu pregunta. Sí, fantástica anécdota, Isabel. Hay otra pregunta por aquí. Es que 30 años de profesión, que son los que yo he tenido, dan para muchas anécdotas. Bueno, buenas tardes. Antes de formular mi pregunta, pues me imagino que alguna vez, no solo en tu vida profesional, sino también en tu vida personal, sufriste algún tipo de rechazo, incluso algún tipo de discriminación por parte de mujeres, otras mujeres, debido a tus ideas progresistas del momento, a tus ideas de luchar por los derechos que se merecían, debido a que seguramente pensaban que ese era el rol que tenían que realizar en la sociedad, bueno, en aquella época, y que estaba bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hiciste para poder superar ese tipo de rechazo que seguramente sufriste alguna vez? ¿O cómo hiciste para incluso hacerles ver que no tienen por qué seguir ese rol, podían de hecho llegar a más, como mismamente tú hiciste? Muchas gracias. ¿Cómo? Se pregunta si a lo largo de tu carrera también sufriste el rechazo por parte de mujeres, ¿vale? No de hombres, sí, sino de mujeres. Y que cómo hiciste para superarse y convencerles. No, yo muy de una manera muy ligera, porque durante mucho tiempo era la única. Entonces, en general, tanto por parte de mi agencia como del entorno, he tenido siempre personas que me han apoyado, colegas de Contrapunto, colegas de Lintas, que estaban encantadas de que me fuera bien. Y dentro de la agencia, pues también. He tenido también mucha suerte con mujeres clientas. Voy a nombrar dos de ellas, Ana María Llopis, la gran Ana María Llopis, Rosalía Portela, mujeres fantásticas desde el otro lado que también han apoyado mucho mi trabajo. Insisto en esto, seguramente ya lo sé, que existen casos, los oigo, porque a veces estas cosas pasan. Pero cuando me ha pasado, ya estaba en unos niveles que pelillos a la mar. ¿Alguno más? ¿Pregunta? ¿Alguna otra persona se anima a preguntar? Pregunto. ¿Me pregunta? Bueno, pregúntalo tú, Tere. No quería preguntar otra vez.
Me gustaría saber, porque es que te veo un carácter arrollador, me das una envidia, me gustaría saber si pudieras definir cuáles crees que son tus cualidades humanas, las que te han llevado a ser como eres y a triunfar como has triunfado. ¿Qué hace falta tú como humana, cómo eres? Defínete, por favor. ¿Y yo qué sé? Fregas, muy decidida, muy valiente, no me pienso las cosas. Perdona, hablando en román panadino, ni zorra idea. Yo qué sé, cómo soy. Pregúntalo a mi entorno. No sé, no lo sé, no lo sé. No me veo. Tal vez... No sé, soy luchadora. No, como dicen, sí, aprendí una cosa de los americanos del norte. Dos cosas. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una persona ocupada. Y lo difícil es posible, lo imposible lleva un poco más de tiempo. Pues por ahí. Eso está bien. Fantástico. Bueno, última oportunidad, venga, para alguna otra pregunta que queráis hacerle a Isabel. Y si no, para cerrar, yo sí que le quería preguntar también por, aparte de seguir agradeciéndole que haya compartido este tiempo con nosotras aquí, ha sido realmente emocionante, la verdad. Ella ha estado, como se ha mencionado, en Festival de Cannes, fue la primera mujer española que fue como jurado a un... como miembro del jurado un festival de publicidad de Cannes. Seguramente has ido a muchos más y has visto muchísimas campañas en esa trayectoria, ¿no? Nacionales, internacionales, premiadas. Te quería preguntar qué campaña que hayas visto de otro creativo, de otra creativa, te hubiese gustado hacer a ti. Si tienes alguna campaña en tu memoria que digas qué campañón, ¿no? Y me hubiese gustado hacerlo o me hubiese encantado hacerlo. Pues mira, me acaba de venir a la memoria. Yo formé y he sido la única española, el único español, no sé por qué no había, que he sido jurado de los Andy Awards. Los Andy Awards son unos premios muy curiosos porque solamente puedes acceder a ellos si has llegado a un puesto ejecutivo habiendo sido creativo. Y ahí estaban todos los guanas del mundo mundial. Entonces recuerdo un anuncio que salía como una horrible bandeja de comida, feísima, y luego salía un museo y más o menos decía si los museos la vida sería horrible, no lo estoy contando bien, pero me impresionó mucho porque, tal vez porque me llegó, porque sí, para mí, sin la cultura, con C y con K, y sin el arte, la vida sería horrible. Maravilloso, Isabel. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si no queréis alguna otra pregunta, vamos a ir cerrando la sesión de la mañana con un poquito de tiempo de adelanto, pero fenomenal, porque así nos da tiempo también ahora a conversar aquí un poco antes de comer nosotros y vosotros también seguro muchas que agradecéis gracias. Un poquito de tiempo más. Agradecer vuestra presencia, agradecer a Isabel, a Maite, esta apasionante conversación y su generosidad por compartir este momento aquí con nosotros. Recuerdo que a las 4:30 tenemos que volver para retomar la jornada y nada más, pues un aplauso muy fuerte para Isabel para cerrar la sesión. Muchísimas gracias, Isabel.